L'importateur, il en a un. Dans sa quête. On viendra la chercher après la moto. Viens. Petro Uza. Thank you. Deu. Deu. Here we have Double Amphib, Great Britain, Beta, Scott Leathers, Braking, Renthal, Michigan. Here we go. Good luck, Double Amphib. Man. Good luck, man. Oh, here we have Mark Colomay. Mais c'est pour votre motte d'homme. Power Washers, Tapas Sportswear. Mark has won one world rounds for us in January. Very trippy. Alright, go ahead. Good luck, Mark Colomay. Seven-time world champion, Jordi Perez. Out!
Thank you.
Un. Thank you.
¿Quieres tu crack aquí? Vale.
dedo a izquierda, ¿eh? Therese. Jordy also receives the Wagner Cup. The Wagner Cup is presented to the top winner of the American World Round. And his name will be engraved on it and passed on to the winner of the World Round. Top three, folks. We all enjoyed your food. It's up there, a little celebration today. Bueno, realmente no he empezado con buen pie esta carrera. Acabé muy mal la primera jornada. Pensé que era imposible recuperar. Algunas posiciones sí, pero no tanto como para llegar a la tercera. Y la verdad es que después de una condición muy buena hoy, pues he podido acabar en dicha posición, la cual me da, pues, no más ventaja, pero no perder lo que ayer había perdido respecto al campeonato, ¿no? Por lo tanto, ahora solo estoy a 2 puntos del primero y a partir de la próxima carrera, pues, se sabrá ya quién es el candidato máximo al título. Okay, today I finished second position in the World Championship in America. I had a very good ride until section 11 and I make one very bad 5 and this cost me the trial, but I'm happy with second position. I beat Matt Colomé, he was third, so I move to the top of the World Championship and I prepare myself for next week in Canada. He tenido que esperar hasta Estados Unidos para conseguir mi primera victoria en el Mundial de este año, pero bueno, creo que ha valido la pena, ¿no? Y antes de venir esperaba mucho de aquí y al final pues las cosas han ido como yo esperaba, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante pues el recuperar unos puntos a Marc Colomé y a Doug Blanchin, que bueno, pues que son muy importantes para poder optar todavía al título, ¿no? Y bueno, en cuanto a la prueba, pues ha estado difícil, muy americana, muy espectacular y bueno, bastante bien organizada, con bastante público, y creo que ha sido un éxito.